Bolivia no tiene acuerdos en los que rechazaría el caso de asilo, excepto en los casos estipulados por el Tratado de Roma y la Corte Penal Internacional. Pero al no estar perseguido por la Corte Penal Internacional, Bolivia tiene la opción siempre de dar el derecho de asilo y de acoger a quien quiera. Lo que yo preguntaba es por qué no aplican ese mismo principio al senador Pinto, que está hace más de un año en la Embajada de Brasil en Bolivia. Es también un refugiado político, según lo ha calificado Brasil, que es quien debe calificar. Ahí veo una contradicción muy grande. Por tanto, no hay ninguna diferencia ni entre el señor Assange o el señor Snowden o el señor Pinto o varios de los muchísimos bolivianos que han tenido que salir al exterior escapando de la persecución política en Bolivia.